La pregunta del día es, ¿horno de pan sí, horno de pan no? Es un hornito que nosotros habitualmente usamos, no camperizados, en nuestra casa, usamos para hacer pan dulce, pan casero, pan de miga, pan integral, pan... Pan, pan. 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 Y que también estuvimos averiguando, bueno, primero el consumo, que no consume tanto, y después, ¿qué más estuvimos averiguando? Bollo para pizza. También se puede amasar, ¿qué más queremos saber? Verduras se pueden Ah, que se puede hacer. cocinar también verduras, porque tiene una resistencia y cocina. Bien, entonces, la pregunta Estuvimos viendo es... primero dónde llevarlo, Ya le ¿no? encontramos el Y le lugar. encontramos el lugar. Entra justo. Acá la heladera, acá el horno. O sea, esto iría de costadito y se usaría cuando estamos... Empújalo ahí. Ahí está. Y va a ir Así. con un estante. No va a ir apoyado Con en un la estante heladera, sino acá. que va a ir... Saben que todavía estamos armando. Bueno. Estamos armando. Ven que estamos todavía en proceso de armado. El tema es que ocupa lugar. Pero la ventaja es que acá se pueden guardar las medias sucias cuando no se hace pan. Después Bueno, sale pan saborizado, pan saborizado, que también puede ser una opción. pan con sabor a Pero queso. bueno, ocupa lugar. Entonces, la pregunta es, ¿horno de pan sí? ¿Horno de pan no? ¿Qué opinan ustedes? Escuchamos, Dejen los votos. dejen los votos por sí o por no. Se los agradecemos infinitamente. Gracias, gracias, gracias.